Si te preguntara cuál es la técnica más importante y utilizada en el fútbol, seguramente me dirás que es un regate, un tiro o una recepción. La técnica con la que debes estar casado y llevar una buena relación es el pase. En un partido de fútbol, el 80% conlleva estar dando toques o pases con tus compañeros. Con esto no digo que las anteriores técnicas no sean importantes en el fútbol, pero si quieres conservar tu puesto en el fútbol, debes saber tocar el balón, y qué mejor que hacerlo de diferentes maneras cuando éste se presenten en tu partido. Así que cracks, estas son 8 maneras de dar un pase en un partido de fútbol. Número 1. Pase con el interior. Usa el empeine de tu pie para pasar la pelota. Posiciona el otro pie, que servirá de apoyo, a un costado del balón, y apunta los dedos a la dirección a donde mandarás el pase. Número 2. Pase de 3 dedos. Para hacer este pase, golpea el balón con la parte externa de tu pie dominante. Recuerda conectar el balón con tus 3 dedos externos y deslizar tu pierna completamente. Al momento de dar el toque, recuerda alejar un poco tu pie de apoyo para que así no choquen ambas piernas. Número 3. Pase con efecto. Para este tipo de pase ocuparemos la misma técnica que el pase interior, pero con diferencia que a este le daremos efecto. Para hacer esta técnica de manera satisfactoria, rasparemos el lado del borde del balón con el pie con el que le pegaremos. En mi caso será la pierna derecha, y justo cuando hagamos contacto con el balón, nos aseguraremos de que nuestro pie haga un recorrido para crear un efecto lateral. Esta técnica es poderosa a la hora de lanzar centros por el área de la banda y provocar un excelente gol. Número 4. El globito. Como su nombre lo dice, la idea de este toque es realizar un pase elevado que genere altura inmediata, pero que también pueda caer rápidamente. Para realizarlo de manera correcta, de preferencia el balón no tiene que tener mucho movimiento y estar cerca de ti. Coloca la punta de tu pie dominante por abajo del balón y luego levántalo. Este pase lo puedes realizar sin que te muevas tanto y hacerlo tranquilamente, o la otra, raspando la punta de tu pie por el césped, golpeando con la punta. Un claro ejemplo de esta técnica es la que hizo Ronaldinho cuando le dio el pase a Messi cuando marcó su primer gol con el FC Barcelona. Número 5. Pase con el empeine. Esta técnica por lo regular se usa para pasar el balón de un lado a otro, y su objetivo es que llegue lo más rápido posible al compañero. Para realizar este lanzamiento, bajaremos nuestro centro de gravedad, la rodilla de nuestro pie de apoyo la doblaremos un poco, y el contacto con el balón será entre la parte del empeine y las agujetas. Si se dan cuenta, este pase no es tan elevado, va de manera rasa y es ideal para superficies resbaladizas o mojadas. Número 6. El pase elevado. Si quieres abrir espacio porque no encuentras a un compañero cerca de ti, o simplemente quieres hacer un cambio de juego, este pase es perfecto. Para hacer un pase por el aire y que tenga buena potencia, tienes que pegarle por abajo del borde del balón con la parte que está entre la parte interna y el dedo, como lo están viendo en pantalla. Asegúrate de inclinar tu cuerpo hacia atrás para adquirir más fuerza y que la pelota llegue a los pies de tu compañero. Un claro ejemplo fue el que realizó Wayne Rooney contra Orlando, que gracias a este pase le dio la victoria a su equipo. Número 7. El pase de volea.
sin duda uno de los más complicados y que conlleva mucha práctica realizarlo. Para este pase necesitamos asegurarnos que el balón se encuentra en el aire, ya sea que nosotros lo controlemos dominando o que el balón haya realizado un bote antes. Daremos un golpe justo en el centro del balón con la parte del empeine, que es el área donde tiene más fuerza. Es muy importante para las voleas mantener los ojos siempre en el balón y en el transcurso de la puntería para golpear. Este tipo de pases se hace cuando el rival se encuentra demasiado lejos, y un claro ejemplo de jugador que lo hacía era el crack Roberto Carlos. Número 8. El pase sin mirar. Si le quieres poner mucha crema y destacar en tus partidos, sin duda esta técnica es la ideal para ti. De todos los pases antes mencionados, puedes escoger el que ya tengas más experiencia y aplicarlo. El único paso de esta técnica, pero no menos importante, es que al momento de hacer ese pase de todos los que te ofrecí, veas en dónde está posicionado tu compañero y milisegundos antes de que le pegues, voltea la mirada hacia el lado contrario donde le vas a dar el toque a tu compañero. No hagas el toque volteando a otra parte sin mirar en dónde está el balón, ya que te verás muy mal. Recuerda practicarlo demasiado para que así te puedas ver como el buen Ronaldinho. Ahí lo tienen, cracks, estas son las diferentes maneras de dar un pase y verte como un profesional. Por favor, ponlas en práctica en tus entrenamientos y tus partidos. Comenta el pase que más les gustó o cuál les funcionó mejor. No olvides darle una checada a nuestras otras redes sociales, porque estamos subiendo contenido en cada una de ellas y no quiero que te lo pierdas. Soy tu amigo El Vecino y nos vemos en un próximo video. Bye bye.